Señoras e señores, boas tardes do Papillón do Sar, onde fai unhos segundos de comenzo o partido entre Feiraco e Caja Madrid. Partido correspondente á xornada número 16 do Grupo Impar. Os dous primeiros puntos do partido conseguidos polo número 4 de Caja Madrid, Marcos. O Feiraco presenta como 5 inicial a José Ralete, Miguel Juane, Paco dos Aula, Bill Collins e Bobby Wallace. Foi agora Bobby Wallace quen conseguiu empatar o encontro. Por parte de Caja Madrid, Fede Ramiro, Marcos Carlander, Fer Mosel e o canadiano, internacional canadiano, Greg Wilger. Os colexiados encargados de dirixir a contenda son o señor Jimeno Valenciano e o señor Bercedo Catalán. Defensa individual en Feiraco, José Ralete colle a Fede Ramiro. Recuperou agora Bobby Wallace, 2 contra 2. Non estivo atinado Wallace, rebote para Carlander e Fede Ramiro inicia o contraataque. Sobre Greg Wilger, gancho de Wilger e os dous primeiros puntos para o xogador de Caja Madrid. Defensa individual tamén en Caja Madrid. Fede Ramiro con Lete, Wilger con Bill Collins, Marcos con Paco dos Aula, Fer Mosel con Bobby Wallace e Carlander con Miguel Juane. Non se entenderon aí os colexiados e deciden salto entre Bobby Wallace e Greg Wilger. Balón en principio para Wallace. José Ralete, Miguel Juane, que se ergue e o colexiado sinala. Un deles sinala pasos e o principal sinala falta persoal de Marcos. Aí teñen os colexiados discutindo con Fede Ramiro. Falta, deuse como válida a canasta de Miguel Juane, despirado un tiro adicional e a primeira falta persoal do partido, anotado ao aleiro de Caja Madrid, Marcos. Convertido Miguel Juane o tiro adicional, Feiraco por diante no marcador 5-4, cando apenas levamos 2 minutos de xogo. Marcos xoga con Fede Ramiro, Paco dos Aula é quen é o cargado da marcaxe de Carlander. Bloqueou perfectamente Fer Mosel. Fer Mosel quen recibe, érguese o número 9 e os dous primeiros puntos de Fer Mosel. Marcador 6-5, un punto arriba para Caja Madrid. Anotou Paco dos Aula. Vemos el en ataque. Poise de Bobby Wallace, José Ralete perdeu ese balón que poñerá o Caja Madrid en xogo. Fede Ramiro diante de José Ralete. Carlander xoga interior para Fer Mosel e o colexiado principal, señor Jimeno, sinala a primeira falta personal de Bobby Wallace. Aí teño o colexiado principal, o valenciano, señor Jimeno. Carlander, Fede Ramiro, cara adentro, xogada individual de Ramiro, os dous primeiros puntos do xogador do Clesa e o Caixa Madrid, que se pon por diante de un punto, 8-7. Sube o balón Miguel Juane.
Pedro Ramiro presiona sobre José Ralete, Bob Igualas diante del Fermosel, Bill Collins, Paco Dos Aulas no poste baixo, joga Miguel Juane, Paco Dos Aulas cara adentro, segunda canasta, 4 puntos para Paco Dos Aulas, máximo anotador por agora de Feiraco, cando hai falta persoal de Juane sobre Marcos. Primeira falta persoal de Miguel Juane, dúas faltas persoal leva Feiraco por unha Caja Madrid. Cando hai balón favorable a Feiraco, 5 segundos. Non sacou antes dos 5 segundos. Caja Madrid, Paco Dos Aulas. Saca fora sobre Miguel Juane, diante del Carlander. José Ralete con Paco Dos Aulas, ergueuse Paco Dos Aulas. E 6 puntos para Dos Aulas nunha serie de 3 de 3. Cando hai falta persoal de Lete. A primeira falta persoal de José Ralete. Fede Ramiro con Fermosel. Marcos con Carlander. A marcaxe, moi forte a marcaxe de Paco Dos Aulas sobre Carlander cando hai falta persoal de Lete. Segunda falta persoal de Lete que meteu, tentou derrubar ese balón, el colexiado sinalou de falta persoal. Haberá lanzamento, dous tiros libres para Greg Bilger, que ata o momento leva tan só 2 puntos. Non atirou Bilger. Marcador 11-8. Agora sí, conseguiu Bilger anotar, presiona Caja Madrid sobre a subida do balón de Feiraco. Perdeu aí Paco Dos Aulas. Foi malo o pase de Miguel Juane. Aí temos a Dos Aulas, máximo anotador do encontro, con 6 puntos. Ramiro. Intento triple de Carlander. E a primeira canasta triple do partido. E os 3 primeiros puntos para Carlander, que colocan novamente a Caja Madrid por diante no marcador de 1 punto. 11-12. Miguel Juane con Marcos. Bob Igualas. Lete cortou Carlander ese pase sobre Paco Dos Aulas. Wilger diante del Bill Collins. Fede Ramiro sobre Fermosel. Carlander taponado por Dos Aulas e por Miguel Juane. Non estivo aí acertado. Xogada individual de Lete. Vale a canasta de José Ralete. E imos ver falta persoal do número 4 de Marcos. Segunda falta persoal de Marcos. E os dous primeiros puntos do partido para o base, o capitán de Feiraco. Non anotou Lete. Rebote ofensivo para Bob Igualas. Non conseguiu anotar. Greg Wilgers sacou rápidamente sobre Fede Ramiro, que conseguiu 2 novos puntos. Miguel Juane, Bob Igualas, non se atreve a lanzar. Paco Dos Aulas, cara adentro, gancho de Dos Aulas ante a presencia dos 2-10 de Wilger. Rápido Caja Madrid, balón que cortou Miguel Juane. Igualas con Lete, agarda que se incorpore Dos Aulas, lanzamento de Paco Dos Aulas, balón o ferro e rebote para Fermosel. Non vale a canasta, indica o colexiado señor Jimeno
que a canastra non é válida, dice Cobalón. Asistencia de Feder Ramiro, foi por enriba do aro de Feiraco. Bobby Wallace moi apagado nestos inicios de partido. Aí os rebotes son todos para Wilger. Ramiro, perfecta asistencia sobre Fermosel. E a segunda canasta para Fermosel. 4 puntos que poñen a Caja Madrid 3 arriba, 13-16, cando levamos 7 minutos desta primeira parte. Miguel Juane, cara adentro, intentou palmear Bill Collins, pelexa Miguel Juane, vale a canasta de Miguel Juane, e falta persoal de Fermosel. A primeira falta persoal do pivote de Caja Madrid. Aí viron vostedes a repetición da xogada, e xa en vivo Miguel Juane conseguiu anotar o tiro libre adicional. Wilger, perfecta esa asistencia de Wilger sobre Carlander. E o marcador 18-16 sigue dominando Caja Madrid. Bobby Wallace meteu a mão, recuperou Bill Collins. Gancho de Bill Collins, e os dous primeiros puntos de Collins. Os dous americanos de Feiraco leva Wallace 2 puntos e Collins outros 2. Marcos, balón interior sobre Fermosel. 6 puntos para Fermosel. José Ralete, asistencia sobre Bobby Wallace. Erro de Wallace. Pelexa o propio Wallace. Vale a canasta. E falta persoal de Wilger. A primeira falta persoal de Wilger. Pero xou ben agora, despois do erro inicial, Bobby Wallace por ese rebote conseguiu 2 puntos e cargar ca primeira falta persoal a Wilger. Anotou Wallace 5 puntos para o pivote de Feiraco. Carlander diante del, como en todo partido, Paco dos Aula. Marcos, cara adentro, asistencia sobre o zurdo Wade Carlander, que consigue o seu punto número 7, o único xogador que ata agora conseguiu unha canasta triple. Balón interior sobre Wallace, media volta deste, quedouse corto e rebote para Wilger. Ramiro con Marcos, de novo Fede Ramiro, non se entendeu con Wade Carlander. E no Feiraco hai o primeiro cambio. Vaise o banquiño José Ralete, entra no seu lugar Richie Aldrey. E o primeiro troco do encontro. E agora é Ricardo Aldrey o encargado de dirixir o equipo de Feiraco. Bobby Wallace. Miguel Juane. Finta Miguel Juane. E canasta de Juane. 7 puntos para Juane. De novo, o Feiraco domina no marcador de un punto, 23-22, cando hai falta persoal de Wallace. A segunda falta persoal de Wallace. E o Feiraco que comete a quinta de equipo. No Caja Madrid, Caja Madrid leva tan só 4 faltas persoais. Wilger superou perfectamente Wilger a marcarse de Wallace. E 5 puntos para Greg Wilger. Balón favorable a Feiraco logo de tocar o pivote Wilger. Dos aulas sobre Miguel Juane, este sobre Ricardo Aldrey, aguantou perfectamente Aldrey, non entrou ese balón, e o rebote para Fermosel. Erro de Fede Ramiro, que aproveita Paco dos aulas.
diante del Carlander. Balón de Ricardo Andrés sobre Juane. No llegó Miguel Juane. Falta personal de Ricardo Andrés. A primera falta personal do base santiagués. Balón sobre Wilger, aguantó perfectamente Wilger, no atinó a primera, pero sí consiguió rebote ofensivo y logró anotar. Dos aula, media vuelta de Paco Dos aula, quedóse corto ese lanzamiento. Fede Ramiro sobre Marcos, Miguel Juane tapón. Perfecto, o tapón de Juane, Bobby Wallace sobre el propio Juane, balón sobre Wallace, falta personal. Pensamos que do número 4 de Marcos sería a tercera, efectivamente. Falta personal de Marcos. Dos tiros libres para Bobby Wallace. O marcador sinala un 26-23 favorable a Caja Madrid. A falta de 11 minutos 22 segundos. Para el remate, dos primeros 20 minutos. Ahí tienen la estadística de Bobby Wallace, una estadística muy baja, 33%. Falló o primero tiro libre. Anotó o segundo, 6 puntos para Wallace, marcador 24-26 favorable a Caja Madrid, que soga en ataque por medio de Fede Ramiro. Greg Wilger diante del Bill Collins. Falta personal de Collins. A primera falta personal de Bill Collins. Séptima falta de equipo de Feiraco. Troco no Caja Madrid, entra Villalobos o número 13, ahí lo tenemos ustedes, foise o banquiño o número 4, Marcos. Fede Ramiro diante del Ricardo Andrés. Pintó Fede Ramiro, no entró ese balón. Miguel Juane, que consiguió rebote sobre Bobby Wallace. Ergóse Bobby Wallace. 8 puntos para Wallace, que empatan o partido 26-26 a falta de 9.49 para el remate de los primeros 20 minutos. Balón interior muy bonito de Greg Wilger sobre Villalobos, que este no aprovechó. Tocó Paco Dos Aula. Sacará de banda Caja Madrid. Erro ahora de Villalobos, que aproveita Miguel Juan. Asistencia sobre Paco Dos Aula. Funcionó ahora el contraataque de Feiraco. 28-26. Remontó Feiraco. Púsese por diante de 2 puntos. Villalobos. Taponó perfectamente Wallace, rápido Miguel Juane. Balón sobre Bill Collins. Canasta de Bill Collins. 4 puntos para Bill Collins, marcador 30-26. O primer tiempo muerto solicitado por Rafa Peiró. Ahí tienen o banquiño do Caja Madrid. Un Caja Madrid que fai 2 minutos dominaba de 3 puntos, 23-26, y o Feiraco logró remontar e púsese 4 arriba. Ahí teñen a estadística do partido. O Feiraco un 59% en tiros de 2, mientras o Caja Madrid leva un 73%. No apartado de faltas persoais, 7 leva Feiraco, 4 Caja Madrid. O máximo
Anotador ata agora do encontro, Paco dos Aula con 8 puntos o igual que Gualas, mentres no Caja Madrid o máximo anotador, Wilger, os dous americanos, Wilger e Carlander, ambos con 7 puntos. Rematou o tempo morto solicitado por Rafa Peirón. E o Caja Madrid xogando por medio do pivote Fermosel. Problemas agora no movimento de balón. Greg Wilger aguantou perfectamente e falta persoal en ataque de Wayne Carlander. A primeira falta persoal de Carlander, a sexta para Caja Madrid. Lembremos que ten un xogador, Marcos, que agora está no banquiño con 3 faltas persoais. Bill Collins con Paco dos Aula, este con Miguel Juané. Wallace taponado por Fermosel. Perfecto movimento de pés de Wallace, conseguiu anotar 32-26, rebote para o propio Wallace. Rapidez agora en Ricardo Aldrey, Bill Collins que se ergue, corto o lanzamento. E finalmente Fermosel que se fai co rebote. Máxima avantaxe do Feiraco, 32-26, acortada agora pola canasta de Fermosel. Aldrey con Miguel Juan e diante del Villalobos, Bobby Wallace que se ergue e balón dentro. 12 puntos para Gualas, máximo anotador, 34-28, de novo esos 6 puntos de diferencia a prol dos homes adestrados por Pepe Casal. Recuperou Paco dos Aula e falta persoal intencionada de Wayne Carlander. O colexado auxiliar señor Mercedo sinalou falta persoal intencionada a Wayne Carlander. Aí teñen vostedes a Carlander, leva 2 faltas e 7 puntos. Disporá Paco dos Aula de 2 lanzamentos. Aí teñen acción repetida ou empuxón de Carlander a dos Aula. Non entrou ese lanzamento de Paco dos Aula. Agora sí, 9 puntos, para dos Aula e balón para Feiraco. 35-28, a falta de 7-37. Ricardo Aldrey diante del, aí teñen o marcador. En ataque Miguel Juan, que intenta un lanzamento triple, non entrou, rebote para Wilger. Fermosel con Fede Ramiro. Paco dos Aula, balón interior sobre Fermosel, 2 puntos para Fermosel, 10 puntos. Fermosel, máximo anotador do seu equipo. Miguel Juanes sobre Bill Collins, fintou Collins, foi secar adentro, vale a canastra, e os colexados sinalan falta persoal en ataque de Bill Collins. Leo entre os dous árbitros. Vale, a canastra de Collins, falta persoal e lanzamentos de 1+1 para Caja Madrid. Vale, ese tiro, dice o principal, sinala a mesa. Qué válido o lanzamento. Non entrou o segundo de Carlander. Rebote para Bobby Wallace xogando en ataque Feiraco. Bill Collins que se ergue. Non entrou, reboteou perfectamente Miguel Juane. Por 2 veces pelexa Juane. E falta persoal de Fermosel. A segunda. Está pelexando perfectamente o rebote
ofensivo Feiraco. Lembremos que Caja Madrid ten un xogador como Greg Bilger de 115 kilos de peso e 2'10. Houbo troco en Caja Madrid, retirouse Villalobos, entrou Perico Ansa, anotou Miguel Juane o tiro libre. Aí teñen a estadística de Miguel Juane, tamén o segundo, 9 puntos para Juane, marcador 39-31, 8 puntos favorables a Feiraco. Balón interior de Carlandes sobre Wilger, a piques de recuperar Paco dos Aula. E balón, aí teñen o aleiro de Feiraco. Un xogador que está a facer unha perfecta marcaxe, o número 10 a Carlander. O xogo está detido, hai que limpiar a pista logo da caída de Paco dos Aula. Protesta o banquiño de Caja Madrid. Aí teñen os dous colexados discutindo. Saca Caja Madrid, balón sobre Wilger, Fede Ramiro que se ergue, dous puntos para Ramiro, 6 puntos o base de Caja Madrid, 39-33. Dos Aula, Ricardo Aldrey, Miguel Juanes sobre Ricardo Aldrey, este con Bill Collins. Meteu a mão, roubou perfectamente ese balón. Ese balón, Fede Ramiro, e os colexiado principal sinala campo atrás de Caja Madrid. Pensamos que está equivocado o colexiado. Non se entenden os dous árbitros, aí teñen o adestrador de Caja Madrid protestando. Os erros de Jimeno e Bercedo son continuos. Pide perdón o colexiado principal e balón favorable a Caja Madrid. Ramiro diante del Ricardo Aldrey. Perico Ansa agora defendido por Miguel Juane. Greg Wilger, media volta deste. Recuperou perfectamente ese rebote Bob Iguala. Ricardo Aldrey, balón interior. Moi mal ese pase de Ricardo, era sobre Miguel Juane e o balón foi moi alto. Perico Ansa na primeira acción ofensiva, vale a canasta de Ansa e falta persoal de Juane, a segunda falta persoal do número 15 de Feiraco. Anotou Ansa o tiro libre adicional. Acortou distancias Caja Madrid. E vai unhos minutos, perdía 39-31. E agora colocouse a 3 puntos, 39-36. Caja Madrid. Paco dos Aula sobre Bobby Wallace. Ergueuse Bobby Wallace, non entrou, pelexou perfectamente Bill Collins. Rebote ofensivo para Collins, e 2 puntos, 8 na súa conta para o número de Feiraco. Fermosel diante del Wallace. 41-36, quedan 4 minutos 50 segundos para o remate dos primeiros 20 minutos cando hai falta persoal de Dos Aula. A primeira falta persoal de Dos Aula sobre Wilger. Lanzamentos de 1-1 para Greg Wilger. Anotou Wilger o seu primeiro lanzamento, 8 puntos leva Greg Wilger.
tamén o segundo, 41-38, novamente. Os tres puntos de diferencias favorables a Feiraco Caja Madrid, que se colocou en defensa en zona, non aproveitou. Bill Collins, ese lanzamento, Fede Ramiro, perfecta xogada individual de Ramiro. Caja Madrid que se coloca a un punto, 41-40. Ricardo Aldrey sobre Bill Collins. Ricardo Aldrey xoga con Miguel Juan, intento triple de Juane, corto o lanzamento, así, o segundo intento triple que falla Miguel Juane, cando hai falta persoal de Aldrey, a segunda falta persoal de Ricardo Aldrey. Lanzamentos de un máis un para Caja Madrid. Tempo morto, solicitado por Pepe Casal, que vio como Caja Madrid se acercou a tan só un punto, dominaba Caja Madrid, o Feiraco, 39-31, e agora o Caja Madrid colocouse a tan só un punto, 41-40, a falta de 4 minutos e 10 segundos para o remate da primeira parte. Aí teñen repetida a última acción, a última, unha das accións de Caja Madrid, unha canasta do seu base Fede Ramiro. Aí está o banquiño de Caja Madrid, aí teñen os puntos dos dous equipos, o máximo anotador é Gualas e dos Aula, Gualas con 12 o igual que Paco dos Aula. Mentre no Caja Madrid o máximo anotador é Fermosel con 10. Non entrou o 1-1, o primeiro lanzamento de Fede Ramiro, recuperou o propio Ramiro, Carlander con Fermosel, lanzamento deste, e o Caja Madrid que dá a volta o partido, colocándose por diante, 42-41. Bobby Wallace, ergouse Wallace, canasta de Wallace, e falta persoal de Fermosel a terceira. De o colexiado ca falta persoal e posterior, e de aí que Feiraco non lance o tiro libre adicional. Troco en ambos equipos, entra en Feiraco con número 9, Julio Jiménez, por Miguel Juane, en o Caja Madrid entrou o número 12, Fernández. Gancho de Wilger, 11 puntos para Wilger. Fernández entrou sustituindo a Fermosel, que ten falta, 3 faltas persoais, cando Paco dos Aula conseguiu anotar 2 novos puntos. Bill Collins con Julio Jiménez, intento triple de Jiménez, non entrou ese lanzamento de Jiménez. Pedro Ansa forzou esa xogada. Ricardo Aldrey con Julio Jiménez, Paco dos Aula. Novamente Julio Jiménez con Ricardo Aldrey. Corto ese lanzamento de dos Aula, non está atinado agora Feiraco nos seus lanzamentos. Cando hai falta persoal de Julio Jiménez, di o colexiado principal Jimeno que non é válida a canasta. Perico Ansa dispora, aí temos a repetición da xogada. Perico Ansa dispora de lanzamentos de 1-1. Anotou Ansa
o primeiro tiro libre. Non entrou o segundo, rebote para Bobby Wallace. Ricardo Aldrey. Paco dos Aula. De novo Ricardo Aldrey. Wallace agora defendido por Wilger. Fernández colle a Bill Collins. Ergueuse Wallace. 16 puntos para Bobby Wallace, máximo anotador do encontro, que fae que o electrónico se coloque nun 47-47, falta de un 50 para o remate da primeira parte. Non entrou ese lanzamento de Wilger. Agora sí, pelexou Greg Wilger. Novamente, o Caja Madrid se coloca por diante, 49-47. Dos Aula saca para Aldrey. Collins con Julio Jiménez. Bill Collins, 9 segundos de posesión, restan a Feiraco. Paco Dos Aula, cara adentro, palmesou Bill Collins. Reboteou Ricardo Aldrey. Recuperou Greg Wilger. A pique de roubar Aldrey. Falta persoal de Ricardo Aldrey. E imos ver se os colexiados dan válida a canasta. Vale a canasta de Wilger e falta persoal de Ricardo Aldrey. A terceira falta persoal. Aí tiñan ustedes o marcador, 47-51. Non atinou, non entrou o lanzamento adicional de Wilger. Fernández con Perico Alsa, ergueuse este, tocou Wilger. Lanzamento triple de Fede Ramiro. Ricardo Aldrey. E falta persoal. Falta persoal de Fede Ramiro. Efectivamente. A primeira falta persoal de Ramiro. E lanzamentos de un máis un para Aldrey. Anotou Ricardo Aldrey o primeiro punto para o base santiagués, 48-51 e 49-51. A falta de 45 segundos para o final da primeira metade. Perico Ansa, Fede Ramiro. Balón sobre Ansa diante del Julio Jiménez. Ergueuse Perico Ansa. Dos puntos para Ansa. Cando hai tempo morto solicitado por o adestrador Rafa Peiró. Restan 23 segundos. O Caja Madrid domina agora. Logo de ir perdendo, chegou a ir perdendo o Caja Madrid de 8 puntos cando levábamos 10 minutos da primeira parte. Dominaba Feiraco 39-31, pero o Caja Madrid pouco a pouco foi remontando e agora domina de 4, 49-53. Rematou o tempo morto. Sacará presión en toda a cancha de Caja Madrid. Bill Collins sobre Julio Jiménez. Rompeu perfectamente a presión Feiraco. Paco Dos Aula. Dos contra un sobre Paco Dos Aula. Greg Wilger. E balón favorable a Feiraco. Restan 10 segundos. 10 segundos. Julio Jiménez sobre Ricardo Aldrey. 6 segundos. Paco Dos Aula que se ergue. Corto ese lanzamento.
rápido Ramiro, intento desesperado de Perico Ansa, rematou a primeira parte co resultado de Caja Madrid 53, Feiraco 49. Unha primeira parte de constantes alternativas no marcador, na que o momento co Feiraco dominou o partido, pero nos últimos minutos Caja Madrid deu a volta o partido e dai esos 4 puntos que leva agora de avantaxe. Pola nosa parte, nada máis, devolvemos conexión a San Marcos ata que dé comezo a segunda metade. Menos de un minuto para que dé comezo esta segunda parte. Aí teñen os xogadores de Caja Madrid rodeando seu adestrador Rafael Peiró. Un Caja Madrid que nas faltas persoais leva tan só 9 faltas persoais. Ten 2 xogadores con 3, Marcos e Fermosel, mentres o Feiraco leva 13. As faltas están bastante repartidas. O único xogador que ten 3 é o base Ricardo Aldrey. Os 2-5 xa en pista por Caja Madrid. O número 12 Fernández, Perico Ansa, o número 10 Carlander, Wilger e Fede Ramiro por parte do Feiraco. Volve a pista Lete, Paco dos Aula, os dous americanos Wallace e Collins e Julio Jiménez. Primeiro balón para Feiraco, primeira canasta para Paco dos Aula. Carlander diante del, como en todo partido, dos Aula. Foise cara dentro, corto lanzamento, reboteou o propio Carlander por 2 veces e finalmente conseguiu anotar os 2 primeiros puntos para Caja Madrid nesta segunda parte. Julio Jiménez con Paco dos Aula, de novo Jiménez, lanzamento deste, non entrou. Non está atinado Julio Jiménez. Fede Ramiro. Balón sobre Perico Ansa. Non entrou o lanzamento de Ansa. Wallace deixa sobre Lete, este con Bill Collins. Forzará a acción individual Collins. E os 2 primeiros puntos de Collins nesta segunda parte. 10 puntos leva no total do partido. E o marcador sinala un 53-55 cando tocou Paco dos Aula. Colocouse o árbitro principal, señor Jimeno, diante. Aí o teñen vostedes. E balón para Caja Madrid. De novo Paco dos Aula roubou ese balón, xogada individual. E 2 puntos para dos Aula. Os 4 puntos que leva anotado Feiraco. Os 4 de dos Aula. Marcador 55-55, taponou Bill Collins e o colexado, señor Jimeno, dá válida a canasta. Dos Aula, Julio Jiménez, José Ralete. De novamente Lete sobre dos Aula, diante del Carlander. Balón sobre Julio Jiménez, intento triple de Jiménez. E ao primeira triple do partido para Feiraco. Atirou Jiménez e colocou o seu equipo un punto arriba, 58-57, cando levamos 2 minutos e medio desta segunda parte. Bloqueou Fernández, aí sobre Lete. Ramiro sobre Fernández, meteu a mão Colin, recuperou Lete. Rápido agora Feiraco sobre dos Aula. E falta persoal de Perico Ansa. A primeira falta persoal de Ansa. E 2 lanzamentos para Paco dos Aula.
Saído Ófera con esta segunda parte, dispuesto a darle a volta o partido. Hasta ahora está consiguiendo. Dos aula anotó primero tiro libre. También o segundo, 17 puntos Paco Dos Aula, 60-57. Ahora a diferencia es favorable a Feraco. Asistencia de Bilger sobre el número 12, Fernández, e los dos primeros puntos de este jugador. Paco Dos Aula con Julio Jiménez, diante del Perico Ansa. Bill Collins. Paco Dos Aula fintou, foise cara adentro. Muy bien, acción de Dos Aula. Carlander. Lanzamiento de este, rebote para Julio Jiménez, rápido colete. O Feiraco está lanzado, perfecta transición, no entró ese balón de Bill Collins. El colegiado auxiliar, señor Bercedo, da balón favorable a Caja Madrid. O xogo a topa se detido. Hay que secar la pista luego da caída de Bill Collins. 62-59, sinalo o marcador. Lembremos que a primera parte remató con avantaja de Caja Madrid, 53-49. Pedro Ramiro diante del Lete. Wilger defendido por Bill Collins. Balón sobre Fernández. Erro, robó Fede Ramiro, balón para Julio Jiménez, jugada individual de este, dos puntos para Jiménez, cinco puntos leva Julio Jiménez, Ofeiraco de nuevo arriba, 64-59, cuando le vamos 4 minutos de la segunda parte, a piques de robar Jiménez, Perico Ansa que se ergue, lanzó en posición, en una posición bastante complicada, Ansa anotó su punto número 10. Cando agora Bobby Wallace pelexou perfectamente. O partido entrou nunha fase de ritmo trepidante por ambos conxuntos, 66-61. Cando hai 3 segundos, sinala Jimeno, 3 segundos dentro da zoa de Greg Bilger. Balón perfecto agora, non pelexa Bill Collins por dúas veces. Balón favorable para Feiraco. Pelexou perfectamente Bill Collins por dúas veces, pero o balón non quiso entrar. Paco Dos Aula na posición de pivote, media volta de Dos Aula, non entrou o balón. Fede Ramiro rápido agora, balón sobre Ansa, dous puntos para Perico Ansa. 66-63, cando xoga Dos Aula con Julio Jiménez. Paco Dos Aula que lanza, 21 puntos para Dos Aula, 68-63, de novo 5 puntos arriba para Feiraco. Non entrou ese lanzamento de Ansa, Bill Collins. Paco Dos Aula que non duvida en lanzar, non entrou, rebote para Wilger, rápido agora Caja Madrid, no hubo balance defensivo ahora en Feiraco. Perico Ansa consiguió dos puntos. Lete interior con Wallace, cuando hay falta personal, doseo marcador de Fernández. A primera falta personal de Fernández. Balón en xogo, Lete, Paco Dos Aula. Balón sobre Wallace, perfecta axuda de Fede Ramiro sobre Wallace, recuperou Paco Dos Aula. Balón sobre Jiménez, érguese máis alá da liña ser 25, rebote para Wilger, e falta, falta persoal de Collins a terceira. Thank you.
dous xogadores en Feiraco con tres faltas, Bill Collins e Ricardo Aldrei, que está no banquiño. Wilger pelexou Fernández e finalmente o balón dentro. 68-67, novamente Caja Madrid que se coloca a un punto. Intento triple de José Ralete. Hay precipitación ahora en Feiraco. Perico Ansa corto. Fernández perfectamente ese rebote ofensivo. Atención que Caja Madrid deu a volta de novo o partido e o marcador. Agora domina de un punto, 68-69. Julio Jiménez con Bill Collins, balón sobre Wallace, fintó Wallace, 20 puntos para Wallace, la segunda canasta que consigue de esta segunda parte. De nuevo un punto arriba, Feiraco, 70-69. Carlander, diante de él, como siempre, dos aula. Hoy se cara adentro, vale a canasta de Carlander. Falta personal de dos aula. Segunda falta personal de dos aula. Aproveitou perfectamente Wayne Carlander a xogada. Unha xogada de tres puntos. 70-72, dous puntos favorables a Caja Madrid. Julio Jiménez fintou perfectamente. Dous puntos para Jiménez, que consigue empatar de novo o encontro a 72 puntos. Falta persoal de Lete. A terceira. Aí teñen o colexiado auxiliar indicando a Pepe Casal que se sente. Sacará de banda, aí o teñen Perico Ansa sobre Fede Ramiro. Greg Wilger a media volta. Dous puntos para Wilger. 17 na súa conta particular. E quedan dous puntos de avantaxe a Caja Madrid. Bobby Wallace con José Ralete. Intento triple de Jiménez. E canasta, a segunda canasta triple de Julio Jiménez. 75-74, novamente Feiraco arriba no marcador. Wilger meteu a mão Bobby Wallace. E a terceira falta persoal que decaeu o pivote de Feiraco. Haberá lanzamentos para Wilger. Non acertou no primeiro. Lembremos que non Feiraco os dous xogadores americanos Bobby Wallace e Bill Collins teñen tres faltas persoais. Anotou Wilger o segundo lanzamento. Lete Bobby Wallace, de novo Lete. Interior, perfecta asistencia de José Ralete sobre Bill Collins, que colocan al Feiraco dos puntos arriba, 77-75. Wayne Carlander meteu a mão Bill Collins e balón favorable a Caja Madrid. Fede Ramiro diante del Lete, balón sobre Carlander. Taponou perfectamente Bill Collins. Lete en ataque e técnica. Hay técnica o número de Caja Madrid, Carlander. Técnica a Carlander por protestar. Ahí tenemos o colegiado auxiliar, señor Mercedo, señalando técnica a Carlander. Una técnica que supone a tercera falta personal
de Carlander. Dos tiros para Julio Jiménez. No entró ese lanzamiento de Julio Jiménez. 77-75. Ahora sí, consiguió Jiménez anotar. 78-75. A falta de 11 minutos para el final del encuentro. Perico Ansa sobre Fernández. Pivotó perfectamente Fernández. No entró ese balón. Falta personal de Collins. A cuarta falta personal de Bill Collins. Problemas para Feiraco. Sacará de banda. Chao Fisho. Ramiro sobre Carlander. Finta Carlander. Lanzamiento triple que no entra. Balón para Lete. Rápido contraataque de Feiraco. Paróse José Ralete. Balón que no entró. Palmeó perfectamente Greg Wilger. Perico Ansa. Corto ese lanzamiento. José Ralete, 3-1. Balón para Bill Collins. Se canasta. Anotó Collins. 80-75. De nuevo Feiraco arriba. Ahí tiene un marcador a falta de 10-6. Pedro Ramiro, asistencia perfecta para Wilger. Funcionó o medio gancho de Greg Wilger. Julio Jiménez no se decide a lanzar. Bill Collins, tranquilidad ahora, va a secar adentro Bill Collins, corto lanzamiento, Bobby Wallace que pelea, no entró o balón, tocó Fernández, el colechado principal. O colechado principal volvió a equivocarse. Rápidamente sacó Caja Madrid. Julio Jiménez que se aproveita do erro dos madrileños. Balón sobre Lete. E canasta de José Ralete. 4 puntos para Lete. 82-77. 5 puntos arriba Feiraco. A falta de 9-25. O pabellón Dosar que un clamor de obra, obra, obra. Cando Fernández no anotó, recuperó este rebote. Bobby Wallace nuevamente Feiraco en ataque. Julio Jiménez, que no lo pensa. 2 puntos para Jiménez, 13 puntos. Julio Jiménez, tempo morto. Tempo morto solicitado por Rafa Perón. Ahí tienen las estadísticas de los dos conjuntos. Mientras bajó a porcentaje de tiros de dos de Caja Madrid, un Caja Madrid que elevaba un 67% en la primera parte y que en esta segunda no está tan atinado. Ahí tienen a repetición de la última canasta de Julio Jiménez, un Julio Jiménez que eleva 13 puntos, consiguió 2 triples de 4 intentos. Un hombre básico, Ose no Feiraco, para poder rachala esa defensa, esa zona que está haciendo Caja Madrid. Remató o tempo morto, balón para Caja Madrid. Wayne Carlander, 84-77, a falta de 9 minutos justos para que esto acabe. Bloqueó Fernández. Lanzó Fede Ramiro, reboteó Julio Torres, que acaba de entrar en cancha. Acaba de entrar en cancha por Bill Collins. Manotazo de Carlander a Jiménez. Falta personal de Lete. Cuarta falta personal de José Ralete. Ahí tienen a Pepe Casal protestando porque Carlander dio un manotazo a Julio Jiménez. O partido entra nunha fase. Aí temos a acción repetida. Carlander como pelexa. Aí está o manotazo sobre Jiménez. Non aproveitou.
a xogada Caja Madrid, intento triple de Jiménez, rebote para Julio Torres, canasta de Julio Torres. Os dos primeiros puntos para Torres, e o Feiraco que se vai de nove no marcador, 86-77. Cando agora a falta persoal de Julio Jiménez, a segunda falta persoal, aí teñen a Jiménez, Julio Torres é agora o encargado de defender a Greg Wilger. Balón sobre o propio Wilger. A piquer de recuperar Feiraco. Fede Ramiro sobre Wilger. Dos puntos. Estaba totalmente solo o pivote de Caja Madrid. 86-79. Sete arriba para Feiraco. Resta 8 minutos para o final. Julio Torres pivotou perfectamente. Foise cara dentro. Dos puntos para Torres, 4 na súa conta. 88-79. Gaña Feiraco a falta de 7-40. Balón sobre Wilger. Media volta deste, manotazo sobre Torres. Pelexas aí debaixo. Dos puntos para Greg Wilger. Cando teñen a Julio Torres tirado no chan, logo do codazo de Greg Wilger. Aí teñen a Torres atendido polo médico de Feiraco, Suso Márquez. Acción repetida. Como impacta o codo de Wilger no rostro de Julio Torres. 88-81. Julio Torres, parece totalmente recuperado do golpe. Julio Jiménez sobre José Ralete, foise perfectamente. Falta persoal de Fede Ramiro. A segunda falta persoal do número 15, Fede Ramiro. Balón xa en xogo. Lete diante del Ramiro. Ergueuse Lete. Quedou corto ese lanzamento. Rebote para Wilger. E Fede Ramiro xogando xa para Caja Madrid. Garlander. Xogada individual. Non entrou ese balón. Pelexou Wallace. E os colexiados sinalan balón favorable a Feiraco. Cambiou a defensa Caja Madrid, volveu a individual, balón sobre Bobby Wallace, aguantou perfectamente Bobby Wallace, 22 puntos para Wallace, e de novo esos 9 puntos favorables a Feiraco, 90-81. Greg Wilger en ataque, perfecto, viu a posición de Fernández, e falta persoal de Dosaula. A terceira falta persoal de Paco Dosaula. Haberá lanzamentos para o número 12, para Fernández. Non conseguiu o primeiro lanzamento. Prepárase un cambio en Caja Madrid. Volverá a pista Fermosel, o home que xogou na primeira parte, que ten 3 faltas persoal. Ahora sí, presión en toda a cancha de Caja Madrid. Julio Jiménez cortou Fede Ramiro. Rápido, 2 contra 1 de Caja Madrid. Canasta de Fede Ramiro. 10 puntos Fede Ramiro, 90-84. Deberá ter tranquilidade agora Feiraco. Perfecta esa acción. Perfecta. Falta. Veo perfectamente un balón y ahí tenemos a Julio Torres.
sangrar polas narices. Tamén anotou Wallace o segundo lanzamento. Carlander bloquea a Fermoser, que acaba de entrar en pista por Fernández. Dous puntos para Carlander. Protesta moito este xogador. Balón sobre Wallace. Precipitación agora en Feiraco. Fede Ramiro. Perico Ansa, que se ergue. Pelexou Carlander. E dous puntos para Wayne Carlander. Atención, que Caja Madrid acorta novamente distancias. Colócase a 4 puntos, 92-88, cuando restan 5 minutos para que esto remate. Julio Jiménez, taponou Wilder. Hay precipitación en Feiraco no ataque. Perico Ansa, e falta personal de Lete. A quinta falta personal de José Ralete, que terá que abandonar a pista. Primeiro home eliminado do partido. Primeiro home eliminado de Feiraco. Un José Ralete que conseguiu 4 puntos. E Pepe Casal, que pide tempo morto. Aí teñen a Pepe Casal rodeado dos seus xogadores. Un Feiraco que gañaba, mantía unhas avantaxes de 9 puntos no marcador. En as últimas accións, o Caja Madrid aproveitouse perfectamente das precipitacións dos xogadores de Pepe Casal en ataque para cortar esas diferencias e colocarse a tan só 4 puntos, 92-88, cando restan 5 minutos. Aí teñen o marcador, a falta de 5 minutos e 2 segundos. Rematou o tempo morto. Perico Ansa dispora de dous lanzamentos de tiros libres logo da quinta falta persoal de Lete. Lete entrou por José Ralete. Ricardo Aldrei, que lembremos que ten tamén tres faltas persoais. Conseguiu Ansa anotar. Segundo lanzamento, que transforma, presiona Caja Madrid, 92-90. Agora quien sube o balón para Feiraco, Ricardo Aldrei. Torres diante del Fermosel. Bobby Wallace. Julio Jiménez diante del Perico Ansa. Ricardo Aldrei. 6 segundos de posición para Feiraco. Paco dos Aula gañou perfectamente esa posición e consiguió unha importantísima canasta para Feiraco. Fermosel en ataque, balón en mau para Fede Ramiro. Wilder detrás del balón para Fede Ramiro, lanzamento deste, balón o taboleiro e 2 puntos. 12 puntos para Ramiro, de novo igualdade no marcador, 94-92. Seguen esos dous puntos para Feiraco. Bob Igualas. Julio Jiménez que intenta unha triple. Quedouse corto, recuperou Ricardo Aldrei. De novo 30 segundos de posesión para Feiraco. Telexa e Bob Igualas con Wilger. Fintou Igualas. Corto lanzamento. Carlander reboteou. Wilder, diante del Wallace. Gancho de Wilder, balón para dos aula. Ricardo Aldrei, 3-27 para o final, 94-92. Segue por dos puntos favorables o conxunto de Pepe Casal. Julio Jiménez busca o bloqueo de Paco dos Aula, Urguense Jiménez. E balón dentro. Perfecto, moveu perfectamente agora o balón Feiraco.
Julio Jiménez buscou dous bloqueos e conseguiu lanzar cómodamente e convertir. Meteu a mão Ricardo Aldrey, balón que recupera Torres. En ataque Ricardo Aldrey sobre Wallace, ergueuse Wallace. E atención, falta persoal. Colexiados, imos ver aquí que sinalan. Si falta persoal en ataque de Wallace, efectivamente, falta persoal en ataque de Bobby Wallace. Atención, que Bobby Wallace se coloca con 4 faltas. Cuarta de Wallace, ahí lo tenemos. El Carlander, 1+1 para Carlander. Cando no Feiraco, hay cambio. Volverá Bill Collins a pista. Entra Bill Collins, que recordemos, ten 4 faltas persoais. Sentouse Julio Torres. Aproveitou Carlander. 20 puntos para Wayne Carlander. Tamén conseguiu Carlander anotar, 96-94. De novo, os 2 puntos favorables a Feiraco. Ricardo Aldrey sobre Julio Jiménez. Presión en toda a cancha de Caja Madrid. Ricardo Aldrey. Bill Collins, Julio Jiménez. Bobby Wallace con Ricardo Aldrey. 9 segundos de posesión, ergueus Aldrey. Balón dentro. 4 puntos Ricardo Aldrey, 98-94. Wayne Carlander, cara adentro. Tocou Bill Collins e o colexiados dá por válida a canasta de Wayne Carlander. 98-96. 2 minutos para que acabe o partido. Balón en ataque para Feiraco, un balón muy importante interior para Wallace. Julio Jiménez que intenta una triple, dentro. Entró ese lanzamiento triple de Jiménez. 101-96, recuperó Paco Dos Aula. Meteu a mão Fede Ramiro. E a tercera falta personal de Fede Ramiro. Ahí tenemos o colexiado sinalando tempo morto que solicita Rafa Feiró. Marcador 101-96. Balón favorable a Feiraco a falta de 1.49. Decisiva ese lanzamiento de Julio Jiménez. Arriesgouse Julio Jiménez. E conseguió una triple muy importante a falta de 1.49 para el remate do partido. 5 puntos favorables a Feiraco. Ahí tienen ustedes los jugadores de Feiraco. Ahora Greg Winger, que eleva 24 puntos. E ahí tienen a última canasta a triple conseguida por Julio Jiménez. Balón favorable a Feiraco. Presión. Presión de Caja Madrid. Sacó Bill Collins. Balón Bill Collins sobre Bobby Wallace. Greg Wilger. Ergueuse Bobby Wallace. Anotó Wallace. 26 puntos para Wallace. 103-96. 1.32. E falta personal de Ricardo Aldrey. A cuarta. Cuarta personal de Ricardo Aldrey. Lembremos que Feiraco tengo otro base, a José Ralete, no banquiño, eliminado por 5 faltas personales. 1+1 para Carlander. Anotó Wayne Carlander. 103-97. 1.31 para o final.
Non entrou ese rebote. En principio tocou, sinalan os colexiados. Que igualas, balón favorable a Caja Madrid, un 28 para o final, 103-97. Fermosel, diante del Bobby Wallace, intento triple de Perico Ansa, balón que non entra, tocou Bill Collins, Ricardo Aldrey. Como presionou aí Bill Collins por ese balón, Richard Aldrey presionado por Perico Ansa, e falta personal de Ansa. A segunda falta personal de Perico Ansa. Un 14 para o final. Banda. Pepe Casal. Sinala aos seus xogadores que saquen, que fagan banda. A piques de cortar Fede Ramiro. Haberá un cambio en Caja Madrid. Bill, balón sobre Bobby Wallace, e falta personal de Fermosel, a cuarta. Cambio en Caja Madrid, entrará con número 13 Villalobos por Perico Ansa. Ahí tienen a Bill Collins sobre Ricardo Aldrey. Aguantó perfectamente Richard Drey, Bill Collins. Balón sobre Julio Jiménez. Fede Ramiro que robó. Balón sobre Villalobos. No entró ese balón. Pelechó perfectamente Bill Collins. 55 segundos. 103-97. Balón sobre Paco Dos Aula. Bill Collins. Aguanta posesión Feiraco. Falta personal do número 13 de Villalobos. Primeira falta personal de Villalobos. Restan 44 segundos. Gaña Feiraco de 6. 103-97. Banda novamente. Ricardo Aldrey que aguanta a presión. Vai se cara fora. O pabellón que se cae. Paco Dos Aula. 36 segundos. 21 de posesión. Dos Aula sobre Ricardo Aldrey. Balón sobre Bobby Wallace. Machacou Wallace, 105-97, 22 segundos. Wake Arlander, e falta personal de Ricardo Aldrey. Falta personal de Aldrey, a quinta. Quinta falta personal de Aldrey. Aí o teñen, como se retira Camán na boca. Recibiu un golpe de Carlander. Veremos quién saca Pepe Casal, no lugar de Aldrey, Miguel Juanes. 19 segundos, 105-97. Quinn Carlander sobre Fede Ramiro, que intenta una triple, dentro. Triple de Ramiro. Julio Jiménez, que se va, meteu a man Villalobos. Falta personal do número 13 de Villalobos. Restan 10 segundos, 105-100. Solicita tempo morto Pepe Casal. Ahí tienen los jugadores de Feiraco en torno o técnico Pepe Casal. O marcador 10 segundos, 105-100. 5 puntos favorables a Feiraco. E posesión de balón, logo da falta personal de Villalobos. O máximo anotador do encontro, aí o teñen vostedes, Bobby Wallace, con 28 puntos. Rematou o tempo morto, sacará de banda Feiraco Bill Collins sobre Paco Dos Aula. Aguanta Dos Aula, meteu a man Fede Ramiro. Correo o reloxio, 2 segundos. Novamente Bill Collins sobre Bobby Wallace. Fermosel recupera, sen embargo, Wallace. E conseguiu Miguel Juane anotar. Rematou o partido, 107-100. Vitoria de Feiraco. Importantísima vitoria de Feiraco. 7 puntos, 107-100 sobre o líder Caja Madrid,
que é o segundo partido que perde. Aí teñen a alegría da afición e dos xogadores santiagueses que fixeron un gran encontro. Pola nosa parte, nada máis, lembrarlle o resultado: Feiraco 107, Caja Madrid 100. Graciñas pola atención adicada. Devolvemos conexión aos nosos estudios de San Marcos.